Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y hoy les vengo con un toque francés. Les voy a preparar crepes. Pues las crepes son como una especie de tortillas, pero acuérdense que no se les puede poner levadura, o sea, no se puede hacer con harina de leudante, sino con harina de todo uso, porque hay que hacerlas bien finitas para que queden bien sabrosas. Se pueden hacer con múltiples rellenos. Hoy los vamos a hacer con espárragos, las frías con espárragos verdes o espárragos blancos, con una mayonesa de mostaza. Vamos a proceder como se hacen las crepes. En un bol tenemos harina y le vamos a poner leche. Ustedes mezclan bien. Para una taza de harina es una de leche, y también tenemos que hidratar la harina con media de agua. La estamos mezclando y le vamos a poner un huevo. Esto usted puede hacerlo también en la licuadora. Lo mezclamos bien y como son saladas, le ponemos un toque de sal. Si la fuera a hacer con rellenos dulces, la ponemos entonces azúcar a la crepe. La mezclamos bien. Tenemos que tener, muy importante, una sartén de teflón para que no se nos pegue. Estas son sartenes especiales que hay en los sitios de cosas de cocina, pero con una sartén también que sea de teflón, que no pegue, queda perfecto. Igual que hicimos las blinis del otro día, pues tenemos que ponerle mantequilla a nuestra sartén para poderlas entonces freír sin que se nos peguen. Para eso pueden utilizar o un papel absorbente o una brochita de estas que se venden para repostería. La mantequillamos bien y vamos a proceder. Por lo general, cuando uno hace la masa crepe bien en la licuadora o bien a mano, así como la estoy haciendo yo, se deja como reposar un poco, como para que se hidrate bien la harina. Y por lo general la primera crepe no es la que mejor queda. Vamos a proceder a hacer nuestra primera crepe. Cogen un cucharón, no lo llenan todo porque si no queda demasiado gruesa. Y miren el movimiento. Es muy importante el movimiento rotatorio de la mano para llenar, bueno, un poquito más, para llenar toda la superficie de nuestra sartén. Y la ponemos entonces a que cocine por un lado y luego le damos la vuelta para que cocine por el otro. Por lo general, cuando empieza a despegar de los lados es que ya va a estar casi lista. Es muy importante estar pendiente porque se nos pueden quemar. Así sucesivamente, con la receta que tienen, salen 12 crepes plaquitas. Las vamos colocando a un lado y vamos a hacer nuestra otra crepe. Por lo general se pone una por comensal como entrada y la vamos a presentar de dos formas nuestra crepe, una envuelta y otra en forma de pañuelo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a rellenarlas. Aquí entonces vamos a proceder a hacer nuestras crepes rellenas de dos formas que voy a hacer en la presentación. Tenemos entonces mayonesa, mostaza, que va a ser la que le va a dar el toque a nuestras crepes. Esta vez las vamos a hacer frías como entrada o como un almuerzo ligero acompañado de una ensalada verde. Aquí tenemos entonces la mayonesa con la mostaza. Le vamos a poner un poquito de sal y la ponemos a un lado. Vamos a hacer entonces la forma envolvente. Tenemos nuestros espárragos, pueden ser verdes o pueden ser blancos, como les he dicho. Los colocamos para que nuestras puntas se salgan por ambos lados y lo que hacemos es esto, envolver nuestra crepe. Si quieren, las podemos envolver con un ciboulet o las dejamos así mismo. Y luego vamos a hacerla en forma de pañuelo. Doblamos así y doblamos así. Podemos poner este más arriba que el otro porque lo que vamos a hacer es rellenar las crepes con nuestras puntas. Estos espárragos se llaman también verdes o trigueros. Y tenemos también los blancos, que son a veces hasta más gruesos. Rellenamos la parte de arriba y rellenamos la parte de abajo. Podemos hasta picarlos si son muy largos. Y tenemos dos formas de presentar nuestra crepe: fría acompañado con una salsa de mayonesa y mostaza. Vamos a colocarlos entonces en nuestra bandeja. Vamos a arreglarlos un poquito. Igual hay cantidad de rellenos. Vamos a ponerle un toque de mostaza. Podemos rellenarlos también con queso crema y salmón. Y ya finalizadas mis dos recetas, mis dos presentaciones de crepe con una mayonesa de mostaza con espárragos verdes. Me despido para que ustedes en su casa las hagan. Hazlo tú. Hasta la próxima.